Welcome, everyone, and it's been a great start so far. We're looking forward to this panel number two to build on the interesting discussions we've had thus far. So welcome to this panel. As you've seen on the holding slide, it's called A New Electric Market Designed for Non-Conventional Renewable Energy Sources. We have a very distinguished panel today, and I'm very excited to introduce them quite quickly. We'll have Jorge Alberto Valencia Marin, the Executive Director of La Creg. Welcome. Maria Noemi Arboleda, the Gerente of XM. We have Pablo Corredor, the General Manager of PHC. And Mauricio Baez, the Gerente de Desarrollo, the Director of Development and Business and M&A for Acciona. And our moderator, last but not least, Luis Julian Zuluaga, the Director of Electricity for the Ministerio de Minas y Energía. So welcome to all, and I'll pass it over to the moderator, Luis Zuluaga. Over to you. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer al GIWEC por esta invitación a este foro tan importante y muy satisfecho de estar acompañado de María Noemí, de Mauricio, de Pablo y de Jorge, que realmente, digamos, de manera conjunta vamos a poder transmitir todo lo que se está haciendo en el mercado eléctrico colombiano para que podamos integrar de una manera satisfactoria las fuentes renovables y para que materialicemos esa reactivación económica que está fundamentada en toda esta transformación energética que está desarrollando el país. Para el foro del día de hoy, vamos a tener una presentación que va a desarrollar Jorge de parte de la CREG con esa visión del regulador, sumamente importante. Digamos, esa visión nos va a mostrar para dónde vamos, qué se está planteando en el mercado, cómo lo vamos a madurar en todos los aspectos. Y sumamente clave, digamos, lo que hemos planteado desde la política energética como segunda fase, después de esa fase exitosa de las subastas de energías renovables desarrolladas el año pasado y que pensamos dio un punto muy importante en el mercado sobre la realidad mundial de las energías renovables y lo competitivas y lo complementarias que pueden ser a nuestra matriz. Entonces, ya iniciando, le voy a dar la palabra a Jorge. Adelante, Jorge, con tu presentación. Gracias, Julián, y a todos un saludo muy especial, a Noemí, a Mauricio, a Pablo, y a todos los asistentes a este importante foro. Agradecer al GIWEC por la invitación, lo mismo que hacer Colombia, por tener en cuenta a la Comisión en estas importantes discusiones que seguramente enriquecen la construcción de nuestros mercados. Bueno, me han pedido que haga una breve introducción de lo que son los diseños de mercados para la incorporación de renovables en el mediano plazo y, pues, como lo menciona Luis Julián, afortunadamente tuvimos un éxito importante en el tema de incorporación de renovables en la subasta que se realizó en noviembre, que digamos que confirmó ese interés de invertir en Colombia en este tipo de tecnologías que ya se había manifestado en la subasta del cargo por confiabilidad realizada en el mes de febrero del año 2019, en donde 8 proyectos de generación por primera vez de generación con fuentes renovables, lo que denominamos en Colombia no convencionales o eólicas y solares, básicamente 6 eólicos y 2 solares, fueron asignados por primera vez en Colombia con obligaciones de energía firme. Y eso marca también un hito, digamos, en el desarrollo de este tipo de tecnologías en el país. Tenemos esos dos resultados de subastas, unos proyectos ya con obligaciones de energía firme, 8 de los proyectos que se van a instalar en Colombia, y otro grupo importante, algunos de ellos, de los que fueron asignados con obligaciones de energía firme, también con obligaciones contractuales ya derivados de la subasta realizada en el mes de noviembre.
Entonces, esto nos plantea como reguladores y como mercado unos retos muy importantes. Aquí quiero referirme a dos conceptos claves que se resumen en una palabra. Y la palabra es flexibilidad. La palabra clave de todo este, de todo el desarrollo regulatorio que sigue hacia futuro es la flexibilidad. Flexibilidad operativa que se requiere para efectos de poder incorporar mejor o poder que el sistema se adapte mejor a las condiciones que impone la operación de recursos variables en cortos periodos de tiempo, con alta variabilidad del recurso energético, y eso impone, como seguramente lo mencionará en el transcurso del panel María Noemi, unos retos muy importantes a nivel operativo, temas que ya hay soluciones en el mundo, pero que deben implementarse en Colombia, que deben adaptarse todas esas soluciones a la realidad del mercado colombiano. Entonces, por un lado, la flexibilidad operativa, pero por el otro lado, entonces, la posibilidad de que este recurso, que es variable, entre en unas condiciones mejores al mercado. Y entonces, el diseño que se está proponiendo, que ya se ha venido discutiendo durante varios años, es el de sesiones intradiarias, de una posibilidad de optimizar durante el transcurso del día el recurso de generación con el que cuentan las diferentes plantas instaladas en el sistema. Y esto entonces nuevamente tiene que ver con la flexibilidad, ya no la flexibilidad operativa, sino la posibilidad de que el mercado tiene que va a brindar de que las plantas de generación vayan adaptándose a las condiciones que les va planteando digamos, la naturaleza, para sintetizarlo, en el caso de los renovables no convencionales con fuente viento, sol, y en el caso de las plantas hidráulicas, de lo que se ha denominado de pasada o filo de agua, como la denominamos en Colombia, ese tipo de recursos de generación, que es un recurso altamente variable, pues entonces tiene las posibilidades o tendrá unas nuevas opciones de ajustarse a la participación en el mercado. Y entonces eso supone que el resto de plantas que traían unas condiciones de participación que estaban diseñados para un mercado con plantas convencionales, en su mayoría con almacenamiento de agua, por ejemplo las hidroeléctricas, o con la posibilidad de regular la entrada del recurso para generar, en el caso de las hidroeléctricas, o el carbón, el gas, que tienen una regulación, digamos, donde la gente puede perfectamente decidir cuándo y cómo genera, pues entonces el mercado necesita adaptarse, y esto va a requerir entonces que los agentes que venían participando de una manera, pues empiecen a pensar en estos mercados que van a tener unas condiciones cambiantes permanentemente, y van a tener que participar de una manera más o una manera diferente, ajustándose a esas condiciones cambiantes del resto de los actores del mercado. ¿Y esto para qué? Para poder optimizar, para poder lograr la mayor rentabilidad de la participación en ese mercado de corto plazo. Entonces, por eso yo sintetizo, digamos, y quería hacer énfasis en este concepto de flexibilidad establecido, digamos, como requisito para lo que se viene en el diseño del mercado eléctrico. Seguramente vamos a, cuando yo digo flexibilidad, no me estoy yendo a libertinaje, no me estoy yendo a que cualquiera participa en cualquier manera, no. Estamos hablando es de condiciones cambiantes permanentemente, cambios muy, muy rápidos, y la necesidad de que el mercado, el sistema por un lado en la parte operativa y el mercado por el otro en la parte comercial, se ajusten rápidamente a esas condiciones cambiantes del entorno en cuanto a clima, a variabilidad de recursos y demás, y eso nos exige entonces una regulación que permita que el mercado se ajuste rápidamente en el corto plazo. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo siempre de tener costos eficientes, de tener una operación segura, de tener una operación confiable, de trasladarle los costos más eficientes del mercado a los usuarios, que es finalmente pues la razón de ser de la prestación del servicio en los diferentes segmentos de la cadena. Entonces,
Ese es como el concepto más importante. Y si a eso, a todo esto que les acabo de decir, que tiene que ver con la incorporación de renovables y con todo esto, le sumamos lo que hemos vivido en el último año, de la situación de la que nos ha presentado, que nos ha puesto de frente la pandemia, y la necesidad de que la regulación sea más adaptable a esas condiciones ya mucho externas al mercado, mucho más globales, que nos pueden producir cambios abruptos en la demanda. Pasar en el mes de marzo pasamos de una demanda superior a 200 gigavatios hora día en Colombia y llegamos a niveles de 170, o sea, la demanda se cayó en cuestión de días, se cayó casi un poco más de un 15%, y entonces cómo el mercado se tiene que adaptar a estas condiciones, cómo empezamos a tener que administrar también situaciones de mercados complementarios al eléctrico, como el mercado de gas, identificando las necesidades de una demanda mínima de gas para no afectar los campos de producción del país. Entonces, todo este tipo de cosas, sumémosle la variabilidad de los recursos que se van a incorporar, y pues claramente sigue siendo, como lo he mencionado, el concepto de flexibilidad, el concepto fundamental en lo que se viene en la regulación a futuro. Entonces, por eso me parece que el elemento clave sobre el que tenemos que trabajar en Colombia, seguramente no solamente desde la regulación, sino desde las empresas que participan hoy en el mercado y aquellas que van a participar en el mercado a futuro, que van a llegar con estos proyectos que se están desarrollando, pues tenemos que pensar en esto, en reglas mucho más flexibles, adaptables a las condiciones cambiantes del entorno, no solamente del entorno del mercado, sino de las condiciones globales, como lo he dicho, y que nos permita entonces sacar el mejor provecho a todas las situaciones y poder atender adecuadamente la demanda con seguridad y obviamente a costos eficientes. Yo dejaría ahí, Julián, para que entremos en la discusión y pues los demás panelistas. Quería simplemente hacer una reflexión sobre este concepto, no entrar en el detalle de cómo va a ser el mercado, si van a ser tantas sesiones intradiarias o si va a ser de esta manera o de aquella, porque yo creo que eso ya es objeto de la regulación que estamos por definir. Ya ha habido varios estudios que ha publicado la comisión, hay propuestas de grupos consultores que se desarrollaron en el año 2018, otras que el doctor Pablo tuvo la oportunidad de acompañarnos el año pasado en unas simulaciones que realizamos en la CREC. A partir de esos estudios realizados en el 2018, se hicieron unas simulaciones de cómo podría funcionar el mercado, la cooptimización que esperamos para el introducir en el despacho a futuro. Cuando hablo de cooptimización, es no solamente optimizar el despacho de energía, sino también incorporar en esa optimización la prestación de servicios complementarios como el AGC, las rampas de subida, las de bajada, etcétera. Otra serie de servicios que se prestan desde la generación para el funcionamiento del sistema. Esperamos en este nuevo diseño de mercado que la demanda participe más activamente. Seguramente será una transición paulatina, pero esperamos llegar en el mediano plazo a que la demanda tenga un papel relevante en la formación de los precios de corto plazo, y por supuesto ya lo tienen en largo plazo porque deciden a través de la compra en contratos qué precio están dispuestos a pagar, pero en el corto plazo hoy no tienen la posibilidad o la oportunidad de ofertar por energía tomada en la bolsa. Entonces esperamos incorporar esto también en la propuesta regulatoria. ¿Qué más se me queda? Participación de la demanda, los servicios complementarios, las sesiones intradiarias. No sé si se me queda algún concepto de pronto adicional, pero estos son los conceptos básicos que estamos revisando. La propuesta regulatoria esperamos publicarla para consulta finalizando este año o en el primer mes del próximo año, por muy tarde, que esperamos que sea a final de este año. Ya estamos trabajando en la redacción de las resoluciones a proponer y pues esperamos la participación muy activa de todo el mercado con los comentarios a estas reglas que vamos a proponer para que efectivamente este rediseño de mercado, porque esto es darle un vuelco total al mercado eléctrico colombiano,
este rediseño de mercado pues nos permita tener unas transacciones mucho más eficientes. Ok, muchas gracias, Jorge. Pues me parece un muy buen contexto general para lo que queremos discutir en este panel. Ahí de manera adicional, plantearía yo que hay algo muy importante que tiene que ver con flexibilidad, que es toda esa actitud al cambio que requiere de todos los participantes del mercado y que, digamos, como primera tarea había que vencer toda esa inercia que traíamos del mercado que se inició en 1995 y que ya había llegado a un punto de madurez donde claramente se requerían nuevos cambios. Y justo para unir con este tema, aunque el nombre del panel dice el nuevo diseño de mercado para las renovables, yo diría que ya estamos en el punto donde las nuevas modificaciones y los nuevos diseños son con las renovables y no para las renovables. O sea, ya las renovables son una realidad y es sumamente importante tener eso presente. Desde la ley 1715 de 2014, que es la ley de energías renovables en Colombia, se empezaron a crear unas condiciones sumamente importantes para la incorporación de estas tecnologías en nuestra matriz, y desde el ministerio se desarrollaron diferentes políticas que tenían como enfoque la resiliencia, la complementariedad y, digamos, el ajuste a todos los compromisos de cambio climático. Y específicamente había un factor que es sumamente importante, que es la competencia, donde en el mercado, digamos, veíamos, y lo han hablado mucho, muchos consultores y también, digamos, diferentes estudios de la comisión, donde el nivel de competitividad del mercado no era el que esperábamos. Y entonces, digamos, hay una serie de modificaciones regulatorias que están enfocadas en este punto. Y precisamente la primera pregunta se relaciona con esto. La primera pregunta es ¿cuáles serían y cómo se perciben las prioridades en la reforma del mercado eléctrico colombiano para eliminar esas barreras regulatorias y normalizar el régimen de entrada de las fuentes de energía renovables no convencionales? Quisiera que cada uno me respondiera desde su punto de vista, y quisiera empezar desde el punto de vista de las empresas con Mauricio Báez. Adelante, Mauricio. Vale, muchas gracias, muy buenos días a mis colegas y a los que nos ven. Extiendo el agradecimiento a GIWEC y a CER por hacernos partícipes de este foro, de compartir con tan versados expertos y protagonistas en este proceso. La intención de nuestra intervención es enfocar, yo creo que a modo introductorio, cómo fue nuestra visión y entendimiento del mercado en los últimos 4 años, del 2017, y poner sobre la mesa algunos puntos de que puedan aportar a la discusión del panel como tal y del sentido inicial del foro. Nosotros desde Acciona empezamos a ver el mercado en el 2017. Yo creo que la referencia macro que tuvimos fue un ejercicio de benchmark que hizo el Foro Económico Mundial, que lo tradujo en algo que llamó el Energy Architecture Performance Index, que de alguna manera lo que buscó censar es lo que ellos llaman el triángulo de la energía, y es evaluar cómo están o cómo estuvieron 127 países en desarrollo, en crecimiento económico, en desarrollo, en sostenibilidad ambiental y en acceso y seguridad energética. Y la referencia macro que teníamos nosotros desde Acciona en el 2017, cuando empezamos a ver el país, es que Colombia en ese top fue catalogado o fue rankeado en el puesto 8, compartiendo el top 10 con Uruguay y los demás países, potencias europeas. Y la buena señal de ese ejercicio que ejecutó el Foro Económico es que, haciéndole doble clic a lo que analizó, desde ese momento se podían identificar cuáles eran las necesidades de política que demandaban el país para garantizar la transición energética. Este índice, el que menciono, es la base de lo que hoy conocemos como el índice de transición, que recientemente mencionaban o se comentó acerca de que subimos 9 puestos en este escalafón y hoy rankean a Colombia
en el puesto 25. Este índice inicial de arquitectura se complementó con una serie de variables y objetivos para evaluar qué tan dispuesto estaba el país a la transición. Y llamó la atención a este índice porque nos, como digo, nos referencia qué era lo que se esperaba en política para avanzar a la transición, viendo pues el lugar o los peores lugares en el ranking de cada uno de los subíndices que se evaluaron. Y ahí se mostraba pues la necesidad de la diversificación de las fuentes alternativas. Nos rankearon en el puesto 66 de 127. Se mostró también la necesidad de optimizar o mejorar la eficiencia del sistema de transporte en función al consumo de combustibles, que se establece también como otro lineamiento de política. Se identificó también la necesidad de aumentar el acceso a la electrificación, a pesar de que en ese momento pues, nos catalogaron con un 97% de cobertura. La posición que nos daba esa cobertura era el puesto 88. Y si uno mira hoy, pues puede inferir de que estos lineamientos fueron base o han sido base para lo que hoy tenemos como política en función a la diversificación, en función específicamente a la política de electromovilidad, a la apuesta que desde la ministra anterior, la doctora María Fernanda, se dio con el tema de aumentar la electrificación, del tema de la cobertura de gas para reemplazar el uso de leña y otros combustibles en la cocción. Entonces, como que vemos en ese momento, en el 2017, a nivel macro, sin haber entrado al país, que había unas líneas claras y una particularmente desde el punto de vista de la oferta, y es que en uno de los subíndices que valoraba la generación de Producto Interno Bruto relacionada con el consumo, fuimos catalogados en el como ranking 3, lo que mostraba de alguna manera que éramos demasiado eficientes en el uso de la energía para producir nuestro Producto Interno Bruto, pero que también pues, sentaba las bases de lo que hoy es la economía colombiana, en donde hay un gap de electrificación importante, un aumento, una oportunidad de aumentar la demanda de energía, y eso para una empresa como nosotros pues se ve como una oportunidad materializable en el objetivo de hacer parte de esa torta. Y ya en el 18, pues hombre, estamos en el país y nos encontramos, yo creo que refrendamos gran parte del análisis que se hizo con este indicador en función a que nos encontramos en un mercado que efectivamente es mayoritariamente residencial, en donde el consumo industrial, hay unos grandes consumidores que se pueden contar con los dedos de la mano, y hay una diversificación o una atomización de otros industriales que componen pues, ese 30% de la demanda. Nos encontramos un mercado sin una vocación de contratación a largo plazo, por las características propias de la hidrología o el esquema hidrológico, pero también en ese momento, en el 2018, con el análisis de que en teoría había una indisponibilidad de contratos de largo plazo con los agentes que estaban en el mercado, y eso pues confirmó aún más la visión que teníamos en función al gap de electrificación y a la oportunidad de contratación. Y con esa base, pues yo creo que resaltamos desde Acciona que uno de los grandes aciertos en el approach que hizo Colombia a la incorporación de las fuentes no convencionales de energía renovable fue que no nos desgastamos en los temas de si había favoritismos o el tema de neutralidad tecnológica que siempre ha sido tan sonado, sino efectivamente la labor de los hacedores de política y del regulador y yo creo que de todos los agentes fue identificar vulnerabilidades, identificar particularidades y con base a esas vulnerabilidades y particularidades empezar a diseñar un mercado sistema que atendiera pues a una nueva realidad, entendiendo que lo que teníamos como mercado sistema estaba diseñado para unos recursos de una manera de hacer las cosas, y que creo que esa respuesta se ha venido dando de manera paulatina con las iniciativas regulatorias desde la CREC y con las iniciativas de política desde el ministerio. Entonces, a nivel macro, uno entiende y reconoce efectivamente que el avance, al menos en nuestra ventana de tiempo, desde el 2017 a hoy, pues permite que hoy tengamos unas condiciones propicias, y lo que menciona Julián, de que ya no hablamos de para el ingreso de las renovables, sino hablamos para ir adelante en la diversificación como tal. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Aquí entiendo, digamos, de tu en términos de la competencia, las acciones que se tomaron desde la política energética y desde la regulación
para que se generara ese cambio hasta ahora en tu consideración han sido exitosas? Y ahora extiendo la pregunta a Pablo y nuevamente la repito, y es un poco cuáles serían las prioridades de reforma del mercado eléctrico colombiano para eliminar esas barreras para la entrada de las fuentes de energía renovables no convencionales. Adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias a JWEC, a CER, y pues muy satisfactorio con los compañeros del panel y todos los que nos están escuchando. En cuanto a la competencia y las barreras, ¿qué veo yo? Es claro que, digamos, dentro del proceso de transición energética, si lo miramos en forma, digamos, ortodoxa, como la literatura normalmente lo ha visto, las 3D o 4 o 5, el número de Ds que queramos ponerle. Pero si uno ve las renovables que apuntan a la descarbonización, y pues apuntan mucho a la descentralización. Y obviamente habilitada con la parte tecnológica de la digitalización, va hacia la democratización. Entonces cuando uno ve, define la competencia y uno dice, entre más actores haya, entre más número, la competencia pues va a aumentar, que hace que haya más concurrencia de participantes, se logre mucho más eficiencia, tanto en la utilización de los recursos como en la formación misma de precios. Esto, pues, es claro que se ha venido dando, y digamos, las subastas, como lo han mencionado, han sido supremamente importantes. La regulación que la CRE ha expedido, digamos, al respecto, parte también de la ley 1715, y, pues, lo que se viene dando, digamos, en progreso en cuanto a las adaptaciones desde el punto de vista regulatorio. Sin embargo, es importante, digamos, tener en cuenta algunas cosas que son fundamentales en lograr mayor competencia. Uno, la información. Creo que este mercado pues está diseñado para un sistema de información para grandes incumbentes y de una manera muy centralizada, lo cual, si queremos una competencia, donde haya posibilidades de participar muchos actores y actores pequeños, incluyendo al consumidor en su papel de prosumidor, y con el tipo de información que se da, si aparentemente es abundante, no es completamente abierta para estos nuevos inversionistas ni para aquellos pequeños actores que van a participar. Entonces creo que es un punto fundamental. La CRE ha venido de un borrador de resolución, pero creo que no es completamente, digamos, lo que se requiere para la competencia en la parte de información. Y eso lo vemos, digamos, los que asesoramos pequeños inversionistas, vaya que a un gran inversionista, o los incumbentes donde la información es bastante amplia y cerrada para ellos, puede ser importante, pero esto genera una barrera. Eso es la primera. La segunda barrera, obviamente se ha venido trabajando mucho, es el libre acceso. Creemos que pues, la conexión, los sistemas de conexión, la separación o la aprobación de conceptos de conexión donde reservan capacidades en la red y no la utilizan, pues está generando barreras. La resolución del ministerio pues, apunta a eliminar estas barreras. Yo creo que es muy importante. Eso también se detectó en la misión en el foco 1. Y creo que en esto hay que avanzar un poco más rápido porque, digamos, el libre acceso a la red pues es fundamental, digamos, para la competencia y para, digamos, el mercado que se está cada vez formando más y que pues va a tener importancia en el acceso de todas las renovables eólicas, solares, de gran escala y pequeña escala. El otro tema que es importante, digamos, que creo que pues ya se habló que está ligado con la flexibilidad, obviamente, la CRE va en la dirección correcta con los mercados intradiarios, los servicios complementarios, empezar con el almacenamiento inicialmente para restricciones y seguramente pues hay que ampliarlo rápidamente a la prestación de otros servicios, dado digamos que el almacenamiento puede prestar digamos servicios convergentes tanto en la parte de generación como en la parte digamos de transporte como en la parte digamos
misma de comercialización o detrás del medidor, etcétera. Hay muchas posibilidades de multiusos de la, del almacenamiento. Entonces, es un punto fundamental porque va a ser un actor que puede también entrar a mejorar la competencia, no solamente, digamos, la confiabilidad, calidad y también la flexibilidad, digamos, ya en el corto plazo, que no voy a entrar en detalle en eso, que seguramente no he iniciado a entrar. Entonces, ese tema, digamos, de avanzar rápidamente en lo del mercado, en la información, mercados intradiarios, servicios complementarios, almacenamiento, el acceso a la red. Y hay otro punto que no solamente es el acceso, la regulación para las conexiones, sino realmente cómo se expande la red. No es lo mismo expandir una red de 115 kilovoltios hacia abajo que la de 230 o 500. Una es a gran escala, otra es a pequeña escala. Y las responsabilidades de esa planeación, una está en la UME, otra en los operadores de red, creo que no es lo suficientemente sincronizada para las necesidades que se están viendo. Se tienen ciclos muy largos de toma de decisiones. La gobernanza misma de esas decisiones a veces es compleja. Y creo que hay que entrar a ser flexibles también en esta expansión, especialmente en lo que es STR y SDLs, o sea, lo que administran los operadores de red, para garantizar mucho más velocidad y mucho más flexibilidad. Entonces ahí viene la importancia de cómo se usa la tecnología y cómo logramos optimizar las redes mediante digitalización, elementos, almacenamiento, fax, etcétera. Entonces yo creo que ahí es importante, digamos, entrar rápidamente a las regulaciones de esos temas. Bueno, aquí dejo, pues hay otros más, pero digamos, como para dejar esos elementos de la parte de información, mercado de corto plazo, participación de nuevos agentes, especialmente la demanda y pequeños inversionistas, y el tema de la red, tanto en su conexión como en su expansión y digitalización para que lograr mucho más flexibilidad y poder un acceso que garantice más competencia. Muchas gracias, Pablo. Y uniendo, digamos, esos cuatro factores que plantea, es sumamente importante, y para darle la palabra a María Noemi, que representa al operador del sistema y al operador del mercado, me parece sumamente clave unir todo esto de competencia con una pregunta que plantean en el chat sobre el tema de tarifación horaria, y no solamente, digamos, lo que estamos hablando de competencia a nivel de generación, sino también competencia a nivel minorista, como la siguiente etapa de desarrollo del mercado. Noemí, ¿qué nos puedes comentar de esos dos aspectos en términos de competencias y responder esa pregunta de tarifa horaria, si estamos listos o no y qué etapas debemos seguir para poderlo lograr? Adelante. Sí, pero bueno, yo quiero primero referirme, Julián, pues como y primero agradecer pues a los organizadores, y un placer pues también estar en compañía de estos panelistas y contigo como moderador, y al público en general que nos escucha. Pues yo quiero como hacer énfasis en algo que voy a recoger algo de los conferencistas anteriores, pues que me parece súper importante y es relacionado pues como prioridades que no quiero repetir, pero hay algo muy relevante de lo que decía Jorge en el tema de flexibilidad. Pero realmente este atributo de flexibilidad y todo lo que tiene que ver con interoperabilidad y resiliencia parecen como unos atributos demasiado relevantes para lo que nos espera. El tema de flexibilidad de la red pues es súper importante, y yo creo que eso puede significar una barrera a nivel de STN y STR, la entrada anticipada de la FENECER en algunos puntos. Y digamos, la regulación está, pero es necesario como que todas las instituciones continúen con la gestión y seguimiento de obras que permitan la puesta en operación en forma oportuna. También decirles, pues, la CRE, como ustedes han visto, ha sacado muchas resoluciones a comentarios que pensamos que va a flexibilizar también el tema de la red, ¿cierto? Como son la resolución 208, que ya prevé como normas de conexión temporal de generadores, pues también está la 193, pues uno ve que se va avanzando, pero coincido con lo que decía ahorita Pablo relacionado con los SDL, la información de capacidad y operación de la red en estos casos debe ser muy transparente para garantizar ese libre acceso a todos los interesados, pues por lo menos que se contenga la información como potencial de esos recursos distribuidos y eso. Y también sabemos que se está trabajando pues en temas relacionados con integración de nuevas tecnologías, pues el tema de las baterías, el tema de esos nuevos equipos de red que ayudan realmente a optimizar la red.
creo que todo eso es muy importante. Desde la perspectiva pues, del mercado, obviamente el tema de contratación y lo que decía ahorita Jorge relacionado con el intradiario, pues lo vemos muy necesario. Para lo que viene, pues ya lo anunció, eso lo viviremos muy pronto, entonces bienvenido como eso que nos anuncia Jorge hoy, ¿cierto? Entonces, digamos, lo que tú comentabas frente a la tarifación, pues, o sea, que sea una tarifa ya horaria, pues, creo que pues, en este momento el tema está orientado, pues, a lo del intradiario, pues, es algo que se requiere en el mediano plazo, pues, apenas empiecen a entrar todas estas renovables y ya a nivel de esa tarifación horaria, pues, también lo mencionaban algunos de mis compañeros aquí del panel, que es importante como esa participación de la demanda, pues, seguramente eso permitirá, digamos, un mercado mucho más dinámico en eso, con una gente que es muy importante y de la demanda que hasta ahora ha estado como más bien pasiva, pues, en nuestro mercado, pero que también anunciaba el regulador que próximamente también tendremos noticias de eso, pues me parece que eso es importante, pues como activar este otro agente del mercado que podría darle una dinámica diferente, entonces también llevar eso a las tarifas horarias, pues facilitaría mucho ese tema, ¿cierto? Me recuerda la otra pregunta, Julián, relacionada con eso. Sí, pues ahí realmente respondes como la pregunta que teníamos en el chat sobre el tema de tarifas horarias y quería destacar el punto que puso Pablo de primero, que era el tema de acceso a la información para llegar a ese último estado de desarrollo de mercado donde tenemos competencia a nivel minorista. ¿Cómo tú ves ese aspecto y cómo eso nos apoyaría en la pues yo creo que ahí es como echarle mano a todo lo nuevo que se está viniendo con las 4.0, pues digamos todo ese tema de tecnología, pues de brindar esas plataformas. Se ha dicho pues que la revolución 4.0 tiene en el centro el usuario, pero realmente tenemos que hacerlo como una realidad, ¿cierto? Porque ha estado allí, obviamente había que surtir unos pasos primero, pero creo que pues ya llega el momento en que hay que darle la relevancia que eso tiene, pero un usuario que realmente esté informado y tenga los mecanismos para ser más activo en este mercado. Entonces, hay que hacer plataformas, ¿cierto? Plataformas que permitan realmente que se tenga acceso a esa información, pero no solo ese acceso, sino hay que trabajar mucho en un tema de educación de ese usuario, ¿cierto? Pues de que él entienda el funcionamiento de esto, de que realmente se interese en esto, brindarle las herramientas, obviamente, a través de estas plataformas de mercado, pues, pero ya un mercado minorista, ¿cierto? Que le permita él precisamente tener acceso a esa información y poder hacer una toma de decisiones como muy informado sobre lo que está sucediendo. Entonces, sí, creo que es una etapa que sigue, pues, en el tema, pues, de desarrollo de esa red, de esa DER, de esos recursos a ese nivel de tensión, pues, todavía faltan cosas, ¿cierto? Lo primero es hacer visible todo lo que está pasando allí, hacer visible esa información y obviamente pues ponerle el servicio de la demanda pues como tal, porque ya como lo sabemos la demanda obviamente tiene la posibilidad de ser muy activa y además de tomar energía podría también entregar energía a ese sistema, entonces es un tema en el que tenemos que avanzar, ¿cierto? Pues, toda la modernización del sistema a ese nivel va a permitir esa visibilidad del sistema, ¿cierto? Y esa garantía del acceso a toda esa red y a toda esa información. Entonces, muy de acuerdo en que eso tiene que ser transparente y eso se facilita acá ahora con todas esas plataformas, pues, de esas nuevas tecnologías que nos permiten llegar al usuario mucho más fácil. Sí, me escribe Julián que se tuvo un inconveniente con la conexión. Julián está en San Andrés en este momento y la señal no está muy buena, entonces me pidió que siguiera hablando sobre esta pregunta. Y aquí creo que voy a recoger muy brevemente varios elementos de los que se han planteado. Primero, pues como lo menciona Pablo, que lo refuerza María Noemí, el tema de la información. La información es clave en cualquier mercado. Nosotros seguimos, digamos que, como lo mencioné, este año pues ha sido atípico por el tema de la pandemia. Por eso la resolución 183 que salió a consulta pues no ha salido la resolución definitiva, pero estamos trabajando
en una resolución definitiva para darle muchísima más información al mercado, y esto va a ir de la mano de la resolución que va a ajustar todas las reglas de mercado para llevarnos hacia el mercado, hacia las sesiones intradiarias y al despacho vinculante. Entonces, todo esto tendrá, digamos, una armonía y seguramente estaremos entregando muchísima más información. También es importante tener presente lo que ya se sacó a consulta en la resolución 131 de este año del gestor de información, ya a nivel de usuario final. Pensemos que esta no es información del mercado mayorista, esta es información del usuario final. Información que, si bien podría llegar en un momento dado a reportarse alguna información de ahí para efecto de las liquidaciones en el mercado mayorista, nosotros vemos el gestor de información del mercado de esto de, sí. Pues que asociado a los sistemas de medición avanzado, el GIDI, como un gestor de información de usuario final, sin importar si es regulado o no regulado. Entonces, eso nos pone en otro mundo, y nos pone en el mundo de la habeas data, de quién es la información, y entonces toda la información que uno quisiera poder tener para desarrollar algunos tipos de negocios, pues tendremos que evaluar primero si es información que puede estar disponible o qué tipo de autorización tendría que dar el usuario para que esa información pueda estar disponible a los agentes del mercado para que le ofrezcan oportunidades comerciales. Y eso es un tema que no va a ser resuelto fácilmente, es un tema que tenemos que trabajar, ya estamos trabajando de la mano de expertos en el tema para mirar hacia dónde nos debemos mover. Y finalmente, pues todo el tema, Pablo lo señalaba como un punto relacionado con la respuesta de la demanda, también lo ha mencionado mis antecesores, ya lo había dicho en la introducción, la respuesta de la demanda para nosotros y la participación activa de la demanda en el mercado a corto plazo es un elemento, pero todo lo asociado con tarifas de energía de usuario final y las señales que se pueden dar para que haya una participación de la demanda como un mecanismo de respuesta de la demanda, de pagos asociados a traslados de carga, a desconexiones, etcétera, o incentivos que se puedan llegar a dar a través de la tarifa, esquemas horarios, por supuesto, o esquemas de bloques de tarifas, etcétera, pues todo esto se está evaluando dentro de ese marco de los estudios que se están realizando. Estamos realizando varios estudios, uno de ellos la evaluación de esquemas fundamentados en líneas bases de consumo y otros temas relacionados todos con respuesta a la demanda, como lo menciono, pues eso está previsto para el próximo año. Finalmente, y me parece muy importante algo que señalaron, y es las condiciones de acceso para los pequeños. Nosotros también en la agenda regulatoria del año 2021 tenemos, de hecho creo que alcanzamos a sacar algo este año, un ajuste de las condiciones de no solamente de conexión, sino en general de participación. Enhorabuena la resolución del Ministerio con los lineamientos de política pública frente a la necesidad de contar con un sistema único de trámite de solicitudes de conexión. Creemos que eso va a ser muy importante para dinamizar muchísimo este tipo de recursos en el sistema, y pues en eso estamos trabajando también, en facilitar muchísimo más la llegada de este tipo de recursos distribuidos al sistema colombiano. Julián, bienvenido. Muchas gracias y disculpen, las conexiones aquí no son tan estables. Bueno, pero continuando con el foro aquí, indiscutiblemente las nuevas tecnologías y cómo nosotros afrontamos la innovación tecnológica y cómo eso lo materializamos en modernización del sector es sumamente clave para digamos, lograr ese avance al siguiente tipo de mercado que queremos implementar. Y justamente hay una pregunta en el chat que tiene que ver todo con la segunda pregunta, y es cómo vamos a integrar estas nuevas tecnologías dentro del mercado
específicamente quiero unirlo con las tecnologías de almacenamiento. O sea, ¿cómo creen ustedes que vamos a adaptar el mercado para que puedan integrarse estas tecnologías que nos van a permitir, digamos, una gestión de esa variabilidad de las fuentes de energía renovable no convencional? Y quisiera empezar ya la respuesta a esta pregunta por Noemí, que realmente veo que quizá me ha avanzado fuertemente en este tipo de estudios y nos puede dar elementos muy importantes. Adelante. Listo, bueno, muchas gracias, Julián. Pues claramente el reto ahora es un reto tecnológico, ¿cierto? Como habilitador de todo lo que estamos viviendo, como habilitador de un sistema que va a ser más distribuido y un sistema en donde van a haber muchos actores. Entonces aquí es como clave adaptar, pues voy a hablar inicialmente específicamente de lo que hacemos como en la actualización de todo, aplicaciones y el desarrollo de aplicaciones que permitan esa adaptación tan rápida. Por decirles algo, pues ya no nos podemos permitir el lujo de hacer cosas que tarden tiempo frente a la incertidumbre que hay que pueden haber ya de muchas variables. Entonces, obviamente, nuestros aplicativos se están adaptando a eso, a ser mucho más eficientes, mucho más rápidos y a dar mucha más información. Entonces, lo primero es herramientas que habiliten realmente un mercado más eficiente, ¿cierto? Con instancias cercanas a tiempo real. Estamos hablando ya de unos tiempos muy pequeños de respuesta, porque eso nos va a permitir ajustar posiciones y optimizar el uso de recursos incluso en el día a día de la operación. Obviamente el tema analítica de datos se vuelve fundamental como una herramienta que va a brindar información suficiente y también oportuna, que tenga valor al usuario, ¿cierto? Pero también que le permita al operador, por ejemplo, tener una conciencia de lo que está pasando, porque ya digamos la incertidumbre crece con toda esta participación de estos diferentes agentes. Entonces, también es importante pues el desarrollo de estándares y aplicación de normas que permitan a futuro, pues en un futuro ya muy cercano, cómo se va a interoperar toda esta información, pues cómo se van a conectar todas estas plataformas para generar soluciones más rápidas en el mercado. Entonces, ese es un reto que tenemos muy grande, la interoperabilidad. Y bueno, lo que mencionábamos ahorita, pensar en el desarrollo de esas plataformas que viabilice también el mercado minorista a nivel de usuario, ¿cierto? Aquí llega un tema relacionado con todos estos datos también, que es la ciberseguridad, que es un pilar importantísimo, ¿cierto? Para tener unas transacciones seguras, confiables y que tengan una trazabilidad. Entonces, pues reconocemos que todo esto nos va a poner, debe ir acompañado pues también de transformación de cultura pues a nivel de las empresas, ¿cierto? Como, y que nos permita pues prepararnos para todos estos retos. Obviamente aquí ya a nivel de sector, pues, cada uno tiene retos importantes relacionados con lo que les decía también, herramientas y cómo llegarle al usuario pues en esta cadena obviamente y cómo acoger todo lo que viene con las nuevas tecnologías de distribución, ¿cierto? Vamos a tener recursos más distribuidos, con muchos más agentes y una electrificación de sectores de la industria que va a tener una escala gigante pues, de desarrollo aquí. Entonces, así muy de manera gruesa sería eso, como lo que veíamos, pues son muchos los desafíos y obviamente esto acompañado de todo el tema de innovación a nivel empresarial, pues nos va a impulsar mucho más rápido en lo que necesitamos. Lo afortunado es que nuestros vecinos, pues otros países van adelante en los temas y yo creo que eso ayuda también a que avancemos más rápidamente. Muchas gracias, Noemí. Bueno, ahora le doy la palabra a Jorge. Adelante, Jorge. Bueno, Juliano, aquí hay un tema pues bien importante y es que todas estas nuevas tecnologías y todas estas electrificación de la economía pues nos traen nuevos retos, como ya lo señaló Noemí, y yo creo que hay temas importantes que se han mencionado, como el tema de almacenamiento, que es un gran reto para nosotros. Sin embargo, creemos que desde la regulación no es necesario regular cada aspecto de la participación de este tipo de tecnologías. Y pongo ese ejemplo porque nos parece que, el paso que nosotros dimos adelante con la resolución 80 del 2019 de establecer unos principios y condiciones para la participación en el mercado va enfocado a que la regulación del futuro tiene que nacer en muy buena parte desde los agentes. Y me voy a explicar. En el sector esto no es inventado por el sector de energía. Esto viene se recoge una experiencia que ya ha trabajado
el sector, por ejemplo, de las comunicaciones en Colombia. Voy a hablar del caso colombiano, pero esto es a nivel mundial, pues. Y es el tema de la corregulación y el sector de las comunicaciones, de las tecnologías de información y comunicaciones, y lo traigo a colación porque todo esto que puede aparecer de plataformas tecnológicas para respuesta de la demanda, de una serie de cosas y todo lo que tiene que ver con almacenamiento y tecnologías y demás que va a llegar al mercado, pues hago el símil muy rápido con lo que pasó en las telecomunicaciones o en las tecnologías de información y comunicaciones, como se les denomina hoy, que en cuestión de 25 años evolucionaron completamente y no se sabe cuál es el futuro a 2 años. Entonces, así estamos en el sector eléctrico, con una velocidad un poco menor, pero comparativamente con la velocidad en que evolucionaban las cosas en el sector eléctrico, estamos a velocidades similares. O sea, relativamente estamos a velocidades similares. Nos está cambiando el mundo permanentemente, están llegando nuevas tecnologías, nuevas ofertas de negocio, etcétera, y por eso vemos que en el caso de las comunicaciones o de la información y comunicaciones, los reguladores se adaptaron poniendo condiciones de acceso al mercado, condiciones muy generales, y los agentes del mercado generando, desarrollando negocios, y el regulador interviniendo únicamente cuando sea necesario. Así lo vemos el caso, por ejemplo, ahora preguntaban sobre el tema de almacenamiento. Y Pablo lo mencionaba, que la CREC regule el almacenamiento para otros usos. Lo que vamos a hacer es definir cuáles son las condiciones de los servicios que se requieren. Y si el almacenamiento cumple esas condiciones, bienvenido. Y si aparece una nueva tecnología de generación o alguna otra nueva tecnología de algo que cumpla con esas condiciones, pues bien, no se necesita que salga una regulación específica para eso. Y a eso me refería yo al inicio con la flexibilidad regulatoria, ¿cierto? La regulación tiene que ser adaptable, estableciendo qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita, cómo se debe prestar, pues qué condiciones debe cumplirse para prestarse, y dejar el espacio para que los oferentes aparezcan. Entonces, eso aplica para todas las tecnologías, lo preguntaba Julián, ¿qué hacer con todo lo que puede llegar a pasar en plataformas de tecnología, de información, de participación en el mercado y demás? Pues esa es la respuesta. La respuesta es, debemos ir hacia regulación que nos permita establecer cuáles son los principios y condiciones para participar en el mercado y a partir de ahí, mirar si las tecnologías que están llegando, todas las tecnologías disruptivas, pues se están ajustando a esas condiciones, y si no, revisar si es necesario hacer algún ajuste, pero eventualmente ajustes pequeños, pero no grandes condiciones que cambien en el mercado. Listo, Julián. Muchas gracias, Jorge. Entonces, aquí es muy clave el tema de la autorregulación o corregulación, como llama la CREC, como dice la CREC y Jorge. No sé, Pablo, ¿qué opinas desde este punto de vista tuyo como consultor? Adelante. Pues yo estoy de acuerdo con Jorge si ese es el futuro, obviamente. Sin embargo, hoy en día la regulación fue hecha para lo que teníamos en mercado convencional, aparecen barreras. Entonces, sí hay algunas cosas que podrían, digamos, el regulador revisar. Por ejemplo, prestar el servicio complementario de regulación secundaria, la AGC. Hoy en día, con batería, si alguien quiere poner una empresa única de almacenamiento y quiere participar en el mercado de AGC, necesariamente debe haber alguna modificación, así sea pequeña, regulatoria. Hay otros servicios que no, muchos que están detrás del medidor o que son complementarios a los modelos de negocio, los cuales pues realmente no necesita regulación. En cuanto, digamos, a la tecnología estábamos hablando de la segunda pregunta, creo que hay un punto fundamental y pues ya se ha mencionado. La tecnología, digamos, está avanzando mucho en la creación o fomentar la creación de nuevos modelos de negocio, fundamentalmente a través de plataformas y de unir puntas de diferente forma, que muchos no necesitan regulación y se puede seguir haciendo simplemente con los modelos de negocios que hay, especialmente, digamos, en el mercado minorista. En el mercado mayorista, que es más centralizado,
pues hay temas que seguramente hay que avanzar mucho más desde el punto de vista de dar más liberalidad para nuevos modelos de negocio, aunque la resolución 114 permite, digamos, o fue un avance muy grande para la parte de tener nuevos esquemas de transacciones, y ya uno lo ve que pues están apareciendo, digamos, por lo menos uno ve el proyecto de resolución de cómo sería el traslado tarifario si hay negociaciones Derivex Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Y pues este tipo de cosas es bastante importante, y uno ve cómo las startups están avanzando, y pues he tenido la oportunidad de conocer varias, donde plantean nuevos modelos de negocio utilizando la tecnología de plataformas bien seguras con blockchain y, digamos, al máximo con buenos criterios y medidas que garanticen, digamos, una ciberseguridad bien alta. Creo que en este sentido, pues el mercado mismo, ahí sí estoy de acuerdo con Jorge, no necesita que esté regulado, él automáticamente va a avanzar mucho en eso. Lo otro es, digamos, el tema de la tecnología, la flexibilización de la red y de implementar transporte sin cables, ¿no es cierto? Que creo que de pronto sí, la regulación no es lo suficientemente, digamos, todavía amplia para eso. Creo que podría, digamos, entrarse, digamos, la última resolución de ampliación de proyectos es muy convencional, ampliación de red, perdón, creo que es muy convencional, no mira, digamos, las posibilidades más de FAC distribuido y de otros elementos que son bastante importantes, que pudieran nacer, digamos, de una forma muy rápida y que pudieran mejorarle la capacidad de la red. Creo que pues, lo que tenía así como respecto a la innovación y a la parte, digamos, de uso de tecnologías, digamos, a mejorar los modelos de negocio y a mejorar el desempeño de la red. Y obviamente pues, están todas las tecnologías enfocadas a la producción de energía que cada vez se están aprovechando más, y los costos de esto pues cada vez son menos. Okay, muchas gracias, Pablo. Pues aquí es claro destacar que hay una actitud del regulador para que estas tecnologías se integren y que, digamos, su consideración es que no debe haber el detalle específico y, digamos, tener esa forma de actuar que se tuvo en el pasado, donde la regulación tenía hasta los procedimientos con los cuales se desarrollaban las transacciones, y hay más bien una actitud amplia de que se genera autorregulación para las tecnologías que están integrándose al mercado. Y desde ese punto de vista, Mauricio, te pediría que cerraras este panel. ¿Qué opinan ustedes sobre las oportunidades en estas tecnologías? Luis, gracias, Julián. Yo creo que aprovecho efectivamente la oportunidad para cerrar el panel. Yo creo que han abordado el tema del enfoque de las nuevas tecnologías, pero es pertinente para nosotros poner sobre la mesa lo que entendemos hoy como una innovación de mercado, ya no una barrera de entrada, porque ya tenemos agentes, compromisos de entrada de proyectos y una base instalada, esperada, pero sí un punteo de condiciones específicas que creo que vale la pena comentar en el marco de la agenda regulatoria que propone la CREC. El primero es que, si bien se han dado señales con respecto a la contratación de largo plazo desde el Ministerio con la subasta y desde la CREC con la 114, creo que vale la pena poner sobre la mesa el tema de cómo desde la conformación, teniendo en cuenta la importancia del mercado regulado, cómo desde la conformación del componente G de la tarifa, se dan incentivos reales para la contratación de largo plazo. Es un tema, es una discusión que se ha venido dando, el tema de innovación de mercado que valdría la pena abordar en el ejercicio que va a hacer la CREC dentro de la agenda regulatoria. El segundo es que, si bien hemos hablado un montón del tema de flexibilidad como recurso y de la variabilidad como el recurso de las FNCR, creo que también vale la pena, como punto de innovación, cómo se va a abordar la complementariedad. Que yo creo que hay estudios desde los consultores y desde el mismo Exen de cómo se complementa el recurso solar y eólico con el mayor recurso que tiene el país, que es el hidráulico, y eso cómo se incorpora pensando pues que el recurso de la FNCR va a ser una optimización a la base hidráulica instalada, y es otro punto de innovación
y optimización que vale la pena abordar. El tercero, efectivamente, es todo el tema de modernización de la adjudicación y la ejecución de los proyectos de expansión. Creo que no podemos esperar otros 10 años para que se generen obras de expansión realmente pues, consolidadas. El cuarto punto, también lo pongo sobre la mesa, el tema de cómo vamos a abordar como país el recambio tecnológico, empezar a desmitificar el tema de la sobreinstalación, si bien hemos visto que la expansión del parque generador asociado al cargo por confiabilidad, en esos términos, pesar de en una sobreinstalación puede ser ineficiente, pero vemos que ya hay otros mecanismos que se han dado no declarados como expansión, pero que generan la entrada de nuevos proyectos. Entonces, ver cómo ese recambio tecnológico se va a aproximar desde la regulación, entendiendo pues la necesidad de tener energía menos contaminante y energía menos costosa. Y por último, coincido con todos los panelistas que aportaron a la necesidad de esa participación activa de la demanda, que nos hemos encontrado nosotros en un fenómeno en el mercado no regulado, y es que cada vez más los grandes consumidores empezaron a participar en el mercado como comercializadores. Y es una tendencia que ya está casi masificada, en el cual lo que buscan efectivamente es tener la posibilidad de administrar un portafolio de oferta. Pero la pregunta es, aquellos industriales que no tienen la capacidad de conformar una comercializadora, ¿cómo está esta restricción que supone que un solo comercializador represente a un usuario, pues les quita la posibilidad de tener un portafolio de oferta? Entonces son cinco punteos que los entendemos más como una, ya no como barreras de entrada, insisto, en la medida en que hoy ya tenemos compromisos de entrada de proyectos y nuevos agentes, pero sí como opciones de optimización de mercado y optimización regulatorios que se podrían enmarcar dentro de la agenda que propuso la CREC para lo que queda este año y pues para el año 2021. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, antes de terminar, no podría cortar hasta no darle la palabra a Jorge que nos diera algunos apuntes sobre el último planteamiento de Mauricio acerca de los usuarios no regulados. Adelante, Jorge. Gracias, Julián. No, muy rápidamente, pensar en que las reglas de mercado que estamos revisando no solamente son a nivel de mercado mayorista, ya lo he dicho. Una de las cosas que estamos revisando es si se flexibiliza completamente el mercado para que los usuarios puedan escoger libremente su tarifa, pensando de pronto en portafolios de tarifa, en portafolios de tarifa en donde el usuario tenga diferentes niveles de exposición, por ejemplo, en bolsas que tengan que ser ofrecidos por los comercializadores del mercado. Esto todo pues apunta a temas de respuesta a la demanda, de mejor administración del recurso y demás. Entonces, parte de lo que puede pasar a mediano plazo es que ya no tengamos un mercado regulado estrictamente como tal, y que las empresas simplemente vayan a comprar una pequeña porción de energía para aquellos usuarios que no quieren acceder a los beneficios de la competencia. Algo parecido a lo que es la forma de fijar una tarifa de prestador de última instancia. Pero no necesariamente es eso. Entonces, es importante revisar también el documento de bases de comercialización, en donde se explica cuál es la visión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de la comercialización al futuro, pero porque es un elemento fundamental para lo que vamos a desarrollar también a nivel de mercado mayorista y de contratos. Era simplemente hacer esa anotación. Gracias, Julián. Y muchas gracias a todos nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas perspectivas. Well, thank you very much to the panel. I would like to let the audience know that the next panel will be in this same stage area, so please do not go anywhere. And in the meantime, we have another quick video from our sponsor, NL Green Power. We'll see you all momentarily for panel number 3. Thank you.